Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando una sesión más, ¿verdad? Estamos pues ya en la sesión pues número 13, dentro de la cual pues seguimos avanzando en cada uno de los contenidos respectivos, ¿verdad? Que se tienen ya planificado. Ahí les compartí un archivo, el cual está bastante diferente, ¿verdad? Porque he tratado la manera de combinar lo que es la temática a desarrollar, ¿verdad? Con otros tipos de ejercicios, siempre compensando lo que son las destrezas que hemos venido trabajando en las clases anteriores y de esa manera pues tratar, ¿verdad?, de practicar un poco más. La temática de hoy, ¿verdad?, está relacionada a la herramienta de buscar y reemplazar, ¿verdad? Vamos a revisar en qué consiste el objetivo, el cual pues dice que vamos a explorar, ¿verdad?, la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes cantidades de información dentro de lo que son las bases de datos. Claudia, ¿me ayuda a leer el primer párrafo? Con gusto, dice, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir de una en una. Exacto, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos buscar un dato, buscar una palabra, buscar una cantidad, buscar una cadena de texto y al mismo tiempo de buscarla, realizar el proceso de reemplazo en caso de que nosotros querramos sustituir un dato de otro. Ahora bien, más que todo, ¿verdad? Esta es una herramienta que se emplea cuando las cantidades son grandes dentro de una base de datos, como el ejemplo, pues, que les acabo de compartir. Bien, vamos a revisar entonces el archivo. Aquí está. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a checar entonces, ¿verdad? Esta base de datos, que es bastante grande, si usted se fija, ¿verdad? Inicia pues desde la fila 4, ¿verdad? Y culminamos con la información ahí en la fila 38. Más abajo aquí hay otros datos, pero no los vamos a utilizar. Entonces, en este caso, pues más o menos tenemos ciertos registros dentro de esta base de datos y vamos a emplear la herramienta de buscar. Primero, ¿verdad? Nos vamos a desplazar en el menú inicio y acá al lado derecho va a encontrar usted la herramienta de buscar. Perdón, buscar. Checamos, dice buscar, reemplazar, ir a, realizar un ir de manera especial. Nos vamos a centralizar en lo que sería buscar. Muy bien. En este caso, ¿verdad? Como la misma herramienta nos dice, ¿verdad? Vamos a buscar un dato. Voy a emplear, ¿verdad? O voy a utilizar la búsqueda del código 10216. 10216. Luego voy a hacer un clic en el botón buscar todos, ¿sí? Entonces vea de que me muestra, ¿verdad? Un detalle, no sé si a ustedes se les despliega también esta ventanita. Sí, aparece. Parece, va, muy bien. Entonces se despliega, ¿verdad? Esta ventanita que da a conocer el detalle, el libro en el cual yo me encuentro, el libro general, ¿verdad? Es decir, el archivo en el cual yo me encuentro es el de buscar y de reemplazar. Luego especifica la hoja de cálculo en la cual nos encontramos, que en este caso sería la de buscar. Luego el nombre, la celda de la cual hace referencia, que sería la A22, y el valor, ¿verdad? Que sería el 10266, haciendo referencia al código, perdón, al ID de pedido que estamos buscando. Aquí pues simplemente estoy realizando el proceso de búsqueda, ¿sí? Bien, voy a cerrar, voy a realizar otra. Buscar, buscar nuevamente, y voy a colocar, por ejemplo, qué delicia, qué delicia. Lo voy a escribir, ¿verdad? Tal y como recuerdo que está dentro de la base de datos, con tilde, espacios, mayúsculas respectivas. Qué delicia. Hago clic en el botón
buscar todos. Y pues el cursor directamente se va al espacio correspondiente. Puedo hacer clic en el botón buscar siguiente. Vea de que se muestra también los detalles de las celdas encontradas. En este caso dice una celda encontrada. Si hubiesen más, me detallara, ¿verdad? En esta parte de la descripción. Buscar siguiente. Buscar siguiente. No hay más. Vamos a colocar entonces acá otro. Voy a borrar este y vamos a colocar Francia. Francia. Buscar todos. Ah, ahora si usted observa en este punto se muestran tres búsquedas con sus respectivos reemplazos. Reemplazo a este momento no estamos realizando, solamente las búsquedas. Francia, que hace alusión, ¿verdad?, al país o al lugar. Bien, entonces note, ¿verdad?, que dependiendo de las búsquedas y de lo que él ha encontrado, ¿verdad? Así me detalla las referencias de celda donde ha encontrado la información correspondiente, F7, F21, F30, etc. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento respecto a esto. La verdad que la herramienta es bastante dócil, es bastante amigable, ¿verdad? No se requiere, no es tan compleja, ¿verdad? Es muy útil, sí lo es. Vamos a revisar ahora, ¿verdad? Lo que sería el reemplazo. Me voy a ir a reemplazar haciendo uso de la palabra buscada, que sería Francia. Le voy a indicar que lo reemplace por Italia. Italia. En la fila 8, en la fila 8 específicamente, en la fila 8, son fila 7, es donde se detalla el primer resultado. Mira, aquí le estoy mostrando un poco más, ¿verdad? Francia. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces va a hacer la búsqueda. Voy a hacer clic en reemplazar. Ahí ya hizo el cambio, mire. ¿Sí? Me ha quedado la celda F21 y la celda F30. Aquí está, Francia. 21. Voy a hacer clic en reemplazar. Ahí está. Y ahora me hace falta nada más la 30. Cheque. Fila 30. Que dice Francia, reemplazar. Hágalo, por favor. Le voy a dar el espacio para que lo realice. Muy bien, lo tenemos. Bien, vamos a realizar entonces otra búsqueda. Vamos a realizar otra búsqueda respectiva. Ahora con las cantidades. Bien, vamos a buscar el valor de 99. Buscar. Vamos a ver, sí, hay varios, mire, el valor de 99 específicamente. Entonces, si usted observa, ¿verdad?, dentro de lo que es el detalle, él ha encontrado la celda C4, D4, ¿sí?,
por las cuales vamos a hacer el cambio. Pero quizás le vamos a colocar específicamente los decimales, porque si no también me va a tomar los años respecto a las fechas. Mire, porque si usted se fija, dice C4D4 y yo quiero hacer los cambios específicamente en la columna G, que sería el importe o en todo caso el cargo. Entonces le voy a poner los decimales, .00. Buscar. Vamos a ver, 99. Le voy a poner tal vez la coma, tal vez así si me la agarra. Buscar. 99.00. Le voy a quitar esto que lo reemplace por Italia. Buscar. Bien, a menos que no tenga la cantidad de 99, pero sí, sí la tengo. Bien, me voy a ir acá a opciones y voy quizás a asignarle el formato, mire, porque aparentemente él no reconoce la cantidad de 99. Me voy a ir acá a sin formato establecido, formato, vamos a ver, número. Y acá en número le voy a especificar que sean dos decimales. Aceptar. Vamos a ver ahora. Buscar todos. Coincidir con el contenido de toda la celda. No sé si a ustedes les emite el mismo error. ¿Pregunto? Sí, no sí. Puedo buscar ningún. Licenciada, pero no es por la selección de la columna C. Vamos a ver. La selección de la columna C. ¿Dónde? ¿Cómo? Perdón, no me ubiqué. Se está buscando en la columna, o no sé si me entendí mal. Y dentro de la hoja de cálculo va a buscar por columnas y va a buscar en valores. Vamos a hacer ese cambio. No, tampoco me lo emitió. Le voy a quitar ese coincidir con el contenido de toda la celda. Bueno, hagamos entonces otra búsqueda. Hagámoslo con la palabra handle. Vamos a ver ahora. Le voy a quitar acá en sería vamos a ver acá en opciones, hoy no me lo quiere emitir dentro del libro, dentro del libro. Sí, y handle sí existe, miren porque acá lo acabo de ver. Ajá, handle, sí. A mí sí me lo dio. ¿Sí lo dio? Sí. Igual, a mí sí me lo dio. Ah, bueno, cuente. Ay, no me lo quiere dar a mí. No lo voy a cerrar. Voy a nuevamente buscar. Y que lo reemplace, voy a hacer de una sola vez el reemplazo, que lo reemplace por este Ernest Handel, Harry, por ejemplo.
Lo voy a quitar acá, borrar formato de búsqueda. Buscar, ahí está. Quizás por el formato que había tomado de del valor numérico anterior. Bien, que lo busque y pues que lo reemplace. Reemplazar, reemplazar. Estamos. Realmente la herramienta no es tan complicada, ¿verdad? Si ustedes se fijan, simplemente es de establecer el valor que nosotros deseamos buscar con el valor, pues que no, o el dato, en todo caso, que nosotros deseamos reemplazar. Bien, cambiemos por favor color a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Vamos a la hoja. Vamos a poner en práctica lo que sería la parte de algunas funciones estadísticas que pues si ustedes más adelante optan por las otras capacitaciones que ya vienen, ¿verdad? Relacionadas a datos estadísticos, les va a servir muchísimo. Algunas de ellas pues que también ya las venimos trabajando. Vamos a completar, ¿verdad? Esta pequeña factura. Vamos a comenzar colocando los precios de cada una de las impresoras. 120, 45, 75, 89.15, 67.20, 120, 145, 80. ¿Estamos? Bien, vamos a emplear, ¿verdad?, algunas funciones estadísticas para verificar, ¿verdad?, aquí algunos resultados. Total general, promedio de precios, cantidad de sucursales. En registro. ¿Estamos? Bien, vamos a mejorar el formato, combinar y centrar para cada fila. Vea que ya aquí hay algunas destrezas de las cuales no me detengo mucho porque las venimos trabajando. Ya pues son aplicativos. Combinar y centrar. ¿Desea usted aquí aplicarle algún formato de tabla? Pues lo puede hacer. El día de ayer pues trabajamos con los formatos de tablas. Ahí ustedes pues deciden el aplicarse. Y aquí pues vamos a obtener los resultados. Bien, voy a darle un pequeño espacio para que complemente el esquema de la tabla. Voy a dar unos minutitos.
Vale, muy bien. Vamos entonces a aplicar las siguientes funciones. Como ya hemos trabajado, ¿verdad? La función suma, autosuma, suma. Me ubico donde deseo que se muestre el resultado, suma, suma. ¿Sí? Y selecciono desde C8 hasta C15. Enter. Promedio de precios. Vamos nuevamente a autosuma, promedio. En este caso, la función promedio, en algunos ejercicios los hemos utilizado esta función para promedio de calificaciones, lo cual, ¿verdad? Esto hace alusión a la función que permite obtener la media aritmética de ciertos valores numéricos, lo cual pues también se aplica en el área de las matemáticas. Entonces, la función promedio no solamente me sirve para obtener el promedio de calificaciones, sino que también, ¿verdad?, me permite obtener el promedio de un rango de valores numéricos y no específico para temas relacionados a notas o a calificaciones. Yo puedo sacar el promedio de los precios, puedo sacar el promedio de la edad, puedo sacar el promedio de las ventas, puedo sacar un promedio de porcentajes, etcétera. Puedo sacar el promedio de los puntajes de las Miss Universo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la función promedio, de manera general, lo que hace es que me devuelve la media aritmética de ciertos valores numéricos, de n valores numéricos. Entonces, promedio. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos directamente desde acá, desde la autosuma, la función promedio, esto, lo Excel lo que tiende a hacer es que él toma el valor numérico anterior, el que está arriba. En ocasiones también toma los valores que están a la izquierda. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros seleccionamos directamente aquí las funciones. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar, ¿verdad? Como en la celda específica que está acá seleccionada, es la celda anterior que sería C17, lo cual no me lo permite, no es la correcta. Voy a volver a marcar, volver a seleccionar el rango, que en este caso sería desde C8 hasta C15, ¿verdad? Es el rango correcto. Ahora, esto, mi recomendación, mi sugerencia es que usted siempre se fije bien en el rango que una función toma. Puede ser la función suma, puede ser la función promedio, la función contar, contar sí, sumar puntos sí, etcétera. Entonces, es importante checar bien el rango del cual él toma, del cual Excel selecciona cuando nosotros utilizamos acá el autosuma. Muchas veces es diferente cuando usted simplemente escribe igual promedio, abre paréntesis y selecciona. Pero aquí cuando usted se viene directo a la autosuma, automáticamente Excel selecciona los valores que están arriba. Bien, cantidad de sucursales en registro. Cantidad. ¿Cuántas sucursales están registrados en esta factura o en este control de precios, por ejemplo? Aquí es bien fácil. Cualquiera de ustedes me puede decir, ah, mire, Denise, son 2, 4, 6, 8. Son 8 sucursales las que están registradas en esta tabla. Sencillo. Pero si fuesen unos 300 registros, 200 registros, el estar contando uno a uno, ¿verdad? No termino. Para ello, voy a utilizar la función contara. Aquí dice en chiquitito, mire, dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. La función contará, ¿verdad? Me sirve para contenido de texto, contenido carácter que se encuentre dentro de un rango de celdas. Es decir, yo voy a seleccionar acá las sucursales. O si me dijeran, mire, ¿cuántos productos tiene registrados en esa tabla? Voy a seleccionar los productos. Enter.
Específicamente me aparecen 8. No es un total, ojo, no es un total, es la cantidad de valores que están registradas. Cuando nos digan, mire, quiero el total, quiero la totalización, entonces ahí sí voy a emplear la función suma. Pero si yo quiero saber la cantidad de empleados que trabajaron en el primer trimestre, bueno, voy a utilizar la función contará. ¿Para qué? Para contar los, para seleccionar, por ejemplo, el rango de nombres. ¿Sí? Vamos a verificar ahora otra función estadística. Precio mayor. Precio menor. ¿Ya? Precio mayor registrado, el precio menor registrado. Entonces, en este caso, volviendo al autosuma, vamos a seleccionar la función max, que es una función estadística dentro de Microsoft Excel que nos devuelve el valor mayor, el dato más grande de un rango de celdas. Entonces, hago clic en max, ¿sí? Y observe, él automáticamente toma los valores que están arriba, lo cual no necesito, lo cual no son los correctos. Entonces es aquí donde nosotros pues seleccionamos el rango que sí tiene que ver con los resultados que nosotros esperamos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, exacto. William tiene toda la razón, ¿verdad? Kevin igual, ¿verdad? Porque sí, son 7. Sí, San Salvador se repite, pero en este caso, ¿verdad? Se toma ¿por qué? Porque es un dato que está ya anexado, él lo cuenta, ¿sí? Cuenta. A menos que yo dijera, bueno, voy a sacar el total, voy a contar cuántos son de Chalatenango, voy a contar cuántos son de San Salvador, voy a contar la cantidad de sucursales que son de Sonsonate. Entonces, sí, yo ya hago un conteo, pero condicional. Si to lo toma en cuenta, aunque sea repetido. Bien, Max, el precio menor registrado, igual min, y selecciono el rango. Igual min, y selecciono el rango, el precio menor. Bien, en este caso, ¿verdad? Voy a asignar el símbolo de dólar a estas cantidades, a estos resultados, excepto. Voy a hacer uso de la función de la tecla Control para hacer una selección no adyacente y aplicar el símbolo de dólar. ¿Estamos? Noches. Buenas noches, Katherine. Disculpe, ¿qué fórmula ocupó en el precio menor registrado? Muy bien. El precio mayor utilizamos la función max. La función max devuelve el dato más grande, el dato mayor de un rango de celdas numéricos. En el caso del precio menor, la función min. Gracias.
Va, muy bien, ¿lo tiene? Enter. Ok, bien, con esto pues culminamos este ejercicio. Ya ustedes pues pueden aplicarle sus respectivos formatos de tabla. Seleccionamos, ¿verdad? Dar formato como tabla. Aquí ustedes pueden elegir sus propios estilos. Desactivan los botones de filtro y pues ya les queda bastante presentable ya su tabla. Dar formato como tabla. En este caso, ¿la tabla tiene encabezados? No, no tiene. Mire, pero aquí me da columna 1, columna 2, columna 3. Bueno, desactívelos. Pila de encabezados para que nos quede de esta manera. Estamos. Voy a combinar esta. Bueno, aquí sí me desactiva lo que es la combinación. Quizás no se la voy a aplicar, se la voy a dejar así. A esta no se la voy a aplicar. No le voy a aplicar el formato de tabla. Porque agrega, desactiva la combinación de celdas. El combinar lo desactiva. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Dudas o inquietudes. Vamos a colocar en la parte superior control de precio, control de productos. Control de productos, centra el tema. Combinar y centrar. Y le cambia pues la caligrafía para que quede presentable. Voy a poner un relleno con efectos. Le vamos a cambiar acá nombre y color a la etiqueta. Productos. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, les voy a dar un par de minutitos para que mejoren la presentación para que vayamos al siguiente ejercicio. Voy a borrar esto de por sucursal. Voy a borrar desde la fila 1, 2, 3 y 4. Clic derecho, eliminar. Les voy a dar unos minutitos para que la complementen. Bien, me indican por favor pulgares arriba si ya lo tienen, si no esperamos un momentito. Va, muy bien, vamos al siguiente ejercicio, hoja B. Aquí pues ya están algunas respuestas. Vamos a elaborar primero el subtotal. Este es un ejercicio aplicativo donde vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Precio por la cantidad. De una sola vez voy a asignar acá el símbolo de dólar. Para estas columnas. El IVA, pues, igual el subtotal por el 13%. Autorrellena. Y luego el total.
que sería igual el subtotal más el IVA. Si hay alguna duda en alguna función, me lo indican en alguna fórmula. El subtotal Perdón. por la cantidad, ¿sí? Primero sacamos el subtotal, el precio por la cantidad. Subtotal, precio por cantidad. Subtotal, precio por cantidad. Y luego autorrellenamos, autofill. Ahora el IVA. Ay, aquí lo tenemos. Pero podríamos haber aplicado también una referencia absoluta. Pero acá lo sacamos. El subtotal por el 13%. Subtotal por el 13%. Y luego autorrellenamos, autofill. ¿Estamos? Y el total, que sería la sumatoria de la columna D con la columna E. Voy a aumentar un poquito más el zoom para poder checar, para que puedan revisar. Repito, subtotal, precio por cantidad. Precio por cantidad. IVA. El subtotal por el 13%. El subtotal por el 13%. Y el total, el subtotal más el IVA. El subtotal más el IVA. Si alguien se quedó, me indica. Voy a darle un espacio. Y luego pues acomodamos acá los resultados para que nos queden iguales. Y los centra, pues ya aquí pues el maquillaje ya es por parte de ustedes. Ahí ustedes lo definen. Perdón, para sacar el IVA, dijo subtotal por Por el ciento. 13%. Perdón, maestra, ¿cómo hizo para sacar el subtotal y todo lo demás? El IVA me quedé porque me sacó de la sesión de internet. El subtotal, el precio por la cantidad. El subtotal, el precio por la cantidad. Ok, gracias. Bien, pulgares arriba, si los tienen. Ok, Claudia, gracias. Katherine también. Andrea. Carolina, no sé si ya lo tiene. Ok, gracias, Nancy. Fíjese que no me sale lo del IVA, me salió la primera línea, pero ya al hacer el autorrelleno no me sale, me sale un guioncito. Entonces ahí me queda. No, porque es bueno, si usted lo hizo multiplicando acá por H2, entonces, si usted lo hizo así, H2, que sería esta celda, está bien. Y cuando usted hizo el autofill, Me salió, ajá, está correcto.
¿Qué es lo que tenemos que aplicar aquí? Sí, ya lo volví a hacer por exactamente digitando el 13%. Así lo hice y sí, ya lo logré. Ah, entonces, en este caso, si usted lo deja de esta manera, recuerde aplicar referencia absoluta F4 para que se active el dólar antes de H y antes de la fila, antes de la columna y antes de la fila. ¿Para qué? Para dejar anclada esta celda, para dejar fija esta celda. Si sí estaba correcto como se lo estaba haciendo, y es normal, es correcto que diese solo guioncitos o ceros o guioncitos, pero es necesario anclar, ¿sí? ¿Se recuerda de las referencias absolutas? Hoy que me lo está recordando, sí, ya. Bueno, entonces ahí le queda, ahí pues aquí solo autorrellena. Sí, muchas gracias. Vamos ahora, ¿verdad?, a los estadísticos. Aquí ya les coloqué, ¿verdad?, las respuestas. Bien, saquen por favor, esto lo van a hacer ustedes, el total de monto en productos. Hagan la suma. Les tiene que dar esto mismo. El total del monto en productos. El precio promedio. El máximo en cantidad, el precio más bajos y el total de los tipos de productos. Es decir, cuántos productos están registrados. Tratemos la manera de hacerlo. Voy a darles un par de minutos. Perdón, maestra, me quedé ahí. ¿Cómo fue que hizo para acá el total? Disculpe, me quedé ahí, disculpe. No, ya aquí en este punto indiqué que ustedes van a hacer las fórmulas. Y aquí quiero que ya ustedes apliquen, Salvador. Ok, no, el total le decía, maestra, ahí en el cuadro anterior, ¿cómo fue que lo hizo? Sumando todo lo del IVA y todo eso, ¿cómo? No me fijé, perdón. Sumar el ¿Cuándo hizo? subtotal. No, Va el a total después del IVA. sumar el subtotal más el IVA. Ah, ok, gracias. Una pregunta, Miss. ¿El precio del promedio es siempre de la cantidad total que está arriba? El precio. En el caso del, le, a, vea, aquí pueden comparar las respuestas. En el El caso precio del promedio. en el total de monto de productos van a tomar el total general, que serían los datos de la columna F. Para el precio promedio van a tomar la columna B, que son todos los precios para sacar el promedio. Ya me salió. Licenciada, pero el total en monto de productos es con el subtotal. Con el subtotal les dio.
Va, está bien. No hay problema. Sí, por eso les dejé las respuestas. Bien, van a poner en práctica, ¿verdad? Algunas funciones estadísticas, suma, promedio, max, min, ¿verdad? Y van a ubicarse en las columnas respectivas, en el total de productos, en los precios, en la cantidad, en precios. Pero hay una parte por ahí que sí las vamos a, les voy a brindar el apoyo para hacerlo. ¿Me confirman cuando ya casi lo tengan? Perdón, a mí solo me falta el último y para ser honesta, eso sí no sé cómo sacarlo. Ok, muy bien. Sí, ya lo vamos a hacer, Valeria. No se preocupe. ¿Cuántos productos tienen una cantidad mayor a 25? Bien, en el caso del primero, ¿verdad? Estaba sencillo, simplemente aplicando la función suma y seleccionamos pues el subtotal. ¿Sí? Por eso les dejé ahí la respuesta. Igual promedio y pues los precios. Luego el cantidad mayor, max, y seleccionamos la cantidad. Ahí está 50, el precio más bajo, igual min, y seleccionamos los precios. Está ahora el total de tipos de productos, igual contará, y voy a seleccionar todos los productos que están registrados, son 7. Ahora me dice, ¿cuántos? Voy a modificar el formato de esta línea. Aquí, ¿verdad? Voy a ajustar texto para que me quede así, en dos filas, en una misma celda, en dos líneas. Bien, ¿cuántos productos tienen una cantidad mayor a 25? Voy a emplear la función contar.sí. ¿Qué indica la función contar.sí? Si usted se fija, dice, cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Igual contar.si. Es una función estadística. Abro paréntesis y voy a seleccionar el rango. Voy a seleccionar el rango. ¿Cuántos productos? Entonces voy a elegir la cantidad. Voy a seleccionar la cantidad. Vale. Ahora, según la sintaxis, esta función, voy a establecer el criterio. Primero pide el rango. Si usted se fija, aquí aparece la sintaxis. Rango, punto y coma. Pues, se puede dar el caso que en algunos de ustedes tal vez sea la coma, ¿verdad? A veces nos hemos encontrado con eso, ¿verdad? Que en algunas funciones estadísticas su sintaxis no es el punto y coma, sino que la coma. En este caso es punto y coma para mí. Usted va a checar, ¿verdad? Ahí en su sintaxis si es coma o punto y coma. Ahora viene el criterio. En el caso del criterio, lo voy a colocar entre comillas mayor, porque dice cuántos productos tienen una cantidad mayor a 25.
mayor que 25. Cierro comillas y cierro paréntesis. Cierro comillas y cierro paréntesis. Igual contar punto sí. ¿Catherine? ¿Con qué tecla hace el símbolo mayor? En mi caso, yo tengo antes de la letra Z el signo mayor y el menor que. En mi caso, ahí lo tengo. Se puede dar que tal vez su teclado lo tenga al lado derecho por la tecla control. Revise, a veces ahí están las dos. Mayor. Solo lo presiona, no, con shift y sin soltar, mayor. Y solo menor sería presionándolo. Es que no me aparece. Tengo esos símbolos donde está la coma y el punto. Menor que en coma y mayor que en el punto. Usted tiene teclado numérico en su teclado. El teclado numérico son todos los números que están al lado derecho. Sí. Entonces, presione la tecla Alt y sin soltar 6-2. Presione la tecla Alt y sin soltar con los números de la derecha, sin soltar la tecla Alt, el número 6 y el número 2. ¿Cheque? Sí, hoy sí. Vale. Entonces, Alt 6-2, Alt 60 es el otro. Si quiere, ahí lo copia, lo anota. Son códigos ASCII. Muchas gracias. Va. Entonces presionamos Enter y ahí les va a dar el resultado. ¿Cuánto les dio? 4. 4, exacto. 4. Entonces, aquí, ¿verdad? Reforzando un poco más la función que estamos aplicando, es una función estadística. Bueno, en toda esta tabla estamos aplicando funciones estadísticas: promedio, suma, max, min. Contará, contar punto sí, que aquí ya cuenta, pero en base a una condición. ¿Sí? O sea, está contando aquellos que son mayores que 25, 4. Bueno, revisemos. Bueno, sí, ¿verdad? Los que son mayores a 25, bueno, los pantalones, las camisas de vestir MC, la camisa de vestir ML. No, la ML no. Son los pantalones, la camisa de vestir, el jeans de dama, el vestido de niña, 4. Aunque se repita el número, pero como está dentro, ocupa un espacio en el rango, lo toma como de forma individual. Por eso registra, perdón, por eso devuelve como resultado 4. ¿De acuerdo? Bien, pregunta, señores. Vamos a borrar esta tablita, mire. Selecciónela y se viene acá. Borrar. Borrar todo. Para que usted no vaya borrando uno a uno. Repito, selecciona la tablita, borrar, borrar todo. Muy bien. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Seleccionen, por favor, toda la tabla, ¿verdad? Y le aplican, pues, ustedes ahí su respectivo formato de tabla. Elijan ahí el estilo que más les guste. Y si aparecen, pues, los botones de filtro, en mi caso, pues, ahí ustedes lo quitan. Lo desactivan. ¿Catherine? Sí, a mí no me da el total en la última. Se queda siempre así con la fórmula. El total en la última, vamos a ver. Sí, no sé, creo que me he equivocado en algo. Ah, checamos. Igual, contar punto sí, el rango. Revise acá la sintaxis. ¿Es coma o es punto y coma? ¿Cómo le aparece aquí en el después del rango? ¿Coma o punto y coma? Coma. Ahora el criterio va entre comillas. Sí, así lo he puesto. ¿Puede tomarle un screenshot, una fotito y me lo manda aquí al chat?
¿O puede compartirme pantalla? Sí. Vale, compártame pantalla. Ahí está. Siempre me aparece así. Lo veo. Sí. Ah, es que usted le ha puesto igual contara y es igual contar, contar punto sí. Doble clic ahí en contar punto sí. Ahora elige el rango. Desde C2. Punto y coma. Cierre paréntesis, enter. Ah, no le da. Va, ubíquese antes de igual, antes. ¿Habrá allí algún espacio? Dele backspace o borrar. No, 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 no le dé para la derecha, para la izquierda. Ahí ya topó. Sí. Enter. Ubíquese otra vez. Siempre. Va, revisemos las comillas. Okay. ¿Serán apóstrofes? ¿Borre las comillas? Va, Le doy póngalas. enter. No, 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 póngalas. Póngalas comillas. Antes del mayor, ¿qué? No, antes del mayor. Ahí. Enter. Enter. Qué raro, C2, ajá, C20, C8. Va ese a F de X, arriba. Arriba. Ahí a la izquierda, antes de contar, arriba, 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 la barra de fórmula donde está FX. No, haga clic en el bot S. Insertar función. Vale, quítele aquí las comillas en el criterio. Ajá, vale, haga aceptar. Vale, váyase aquí a cantidad. Quiero ver a. No, pero. Desde C2 a C8. Y sí, está bien. Contar puntos sí. Va, es que veamos las cantidades. Porque... Ajá, desde C2 hasta C8, punto y coma, ajá, mayor que 25. Haga una cosa, bórrela toda. Va, vámonos, dele enter. Regrese. Va a ese F de X. Contar punto sí. Escriba, Y le pongo igual. no, 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 sigue igual. Contar punto sí. Enter. Aceptar. Vale. El rango, haga clic en la flechita y seleccione desde C2 hasta C8.
Punto y coma. No, 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 no. De haga enter. Va, No. ahora. Mayor que 25. No, ahí escríbalo. Mayor que 25. Aceptar. Va, escribo otra vez las cantidades, 25, 50, no sé, tal vez, quizás aquí ha variado el formato. 20. A los demás, ¿sí les dio el resultado? Claudia, Sí, Valeria, Nancy. video. A mí me sí, todo bien. Sí, ¿Sí? Sí. Punto y coma, sí, porque en su caso es punto y coma. Si no hubiese tenido que emitir, colóquele igual a 25. No, quítele el mayor, solamente igual. Shift 0 a 25. Vamos a ver con esta cómo da. Enter. Tendría que darle. Ajá. Hagamos una cosa, hágalo en la celda F12. Bien, para no quitar un poquitito de tiempo también a los demás, porque ya estoy con, estoy ya con el tiempo límite y así me quedo con ella. Me van a enviar al WhatsApp como resultado la hoja de productos y la hoja que acabamos de trabajar ahorita, la de los, la de la hoja 2 y la hoja 3. ¿Verdad? Por favor. Así me quedo con la compañera revisando. Agradezco su atención y nos Gracias. Disculpe la pregunta rápida, en este caso sería la hoja B. la de Le productos. cambiamos nombre, Sí, le pueden productos y la hoja cambiar. B. Sí, pueden cambiarle nombre a la hoja B, le pueden poner ventas. Ventas, ok. Feliz noche, Lee. Noches. Buenas Feliz noches. noche. Noche. Buenas noches, hagámoslo. Tal vez, Katherine, perdón, Kat, ¿quién dijo? Sí. Hágalo abajo en la siguiente fila. Ahí. Ajá, igual. Contar punto sí. Selecciona el rango. Punto y coma. Los demás, ¿verdad? Pueden salir, no hay ningún problema. Ajá, 25. Cierra comillas. Cierra Ah, paréntesis. sí, mayor que, ¿verdad? No, déjelo así. Quiero ver. Enter. Bye. Ahí sí Ahí ve. sí me da. Voy en esa celda. Pero me da dos. Ajá, dos, porque Ah, como sí. Ah, sí. Es cierto. condición es igual a 25. Póngale ahí abajo mayor que 25, por favor. Enter. Ahí está. Pero aquí ha de haber algo. No sé, como que quizás le dejara algún espacio antes de contar. Ubíquese antes de contar. Dele backspace. Ya le O di. hasta ahí llega. Sí, hasta acá llega. Enter. Pero ahí está, ya dio el resultado. Ajá. Bueno. Bueno, nos quedamos No hasta hay aquí. problema, se lo dejo aquí abajo. Problema. Vaya, muchas gracias. Muchas gracias.